Para homologar el contenido programático y los procesos de la enseñanza, la Dirección General de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, mediante la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, diseñó el Programa de Inglés 2013-2014 para 141 escuelas de preescolar y primaria de 19 municipios. La directora general de Educación Básica, María Elena Núñez Soto, indicó que, de acuerdo con las instrucciones del secretario de Educación en la entidad, Joel Guerrero Juárez, dicho programa fue diseñado para complementar la aplicación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica que impulsa la Secretaría de Educación Pública Federal, SEP, la cual delega su organización, implementación y ejercicio a cada estado del país. Soy Ida Hernández Hernández, my school is Guerra y Libertad, my teacher is Nancy Grande, I'm 7 years old, first grade. The title of matter is the gingerbread man. Once upon a time, a new woman cooked a bowl of gingerbread, delicious. The woman put in the oven to bake, and she said, let you. Núñez Soto también manifestó que el programa de inglés 2013-2014 tiene como propósito alcanzar los objetivos, metas y competencias lingüísticas del programa nacional, así como los estándares internacionales y los CANDU statements establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas Modernas. El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica atiende aproximadamente a más de 33.000 alumnos desde tercer grado de preescolar hasta sexto grado de primaria en los municipios de Acaxochitlán, Actopan, Atotonilco el Grande, Francisco y Madero, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, San Bartolo, San Salvador, Tepeapulco, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo, Zacualtipán, Zempoala y Zimapán.